ya está el anuncio de iniciamos en breve. Entonces ya ahorita entramos en la página de la Comod y está este video que dice sí, en breve. Iniciamos en breve. Ahí está, iniciamos en breve. Ya está. Federico. Un minuto. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros una vez más en charlas con científicos. Hoy tenemos un personaje extraordinario. Es la doctora Vesta Richardson López Collada, quien es actualmente secretaria de Salud del nuevo gobierno, del gobierno de la nueva visión, y quien estará hoy con nosotros platicando de no solo de su trayectoria académica, que es relevante, de su trayectoria como funcionaria pública, sino también aspectos de su vida personal que siempre estarán, estoy seguro, salpicados de anécdotas interesantes, que si no nos las cuenta, yo se las preguntaré. A ver. Como siempre estamos, colega Antonio del Río, de la academia también, están los chicos de Más Ciencia, a quienes agradecemos el apoyo. Como siempre, Vesta, empezaremos esta sección dando una semblanza personal, pero yo no hago normalmente esto, yo quisiera hacerte una pregunta muy especial. Háblanos de tu nombre, Vesta, primero, por favor, por favor. Con mucho gusto. Pues la verdadera razón por la que me pusieron Vesta fue porque la abuela de mi papá, que fue quien lo crió en Boston, era una señora bostoniana muy propia, que nada tenía que ver con la mitología griega ni romana, pero se llamaba Vesta. Pero yo creo que el nombre de uno marca un poquito a veces tu destino. Vesta era la diosa del fuego del hogar en la mitología inicialmente griega y luego la adoptaron los romanos. Entonces las vestales eran los personajes que se dedicaban a cuidar este fuego, y la creencia era que, bueno, que mientras el fuego estuviera encendido, el imperio romano prevalecería, pero además se relaciona con el fuego y el calor de hogar que siempre se necesita tener cerca. Entonces creo que pues fui muy afortunada. Antes de saber que el padre no me quiso bautizar, cuando en medio del bautizo mi mamá le dijo que me iba a llamar Vesta, dijo, no, ¿cómo? ¿Qué más? Porque es un nombre pagano, no hay ninguna santa Vesta. Y mi mamá le dijo, ¿y cómo sabe usted, padre, que mi hija no va a ser santa? creo que no voy a ser santa, pero de todas maneras el padre le dijo, señor, ¿cómo se llama usted? María Luisa. Entonces la niña se llama Vesta Luisa, pero de ahí viene mi nombre. Ah, extraordinario. Bueno, pues cuéntanos, Vesta, ¿cómo inicias tu carrera? Cuéntanos tu formación muy brevemente y luego nos platicas de tu trayectoria, porque nos interesa mucho las vicisitudes que te llevaron en la vida y en particular cómo llegas a ser secretaria de Salud, si es que esto puede saberse. Ah, sí, cómo no. Con mucho gusto. Bueno, yo crecí en una familia binacional, mi padre americano de Boston, que llegó a fundar el Citibank. Su vecina era mi mamá, que aparte metió solicitud para trabajar en su banco. Se conocieron, se enamoraron y se casaron, y mi papá decidió nunca más dejar México, a pesar de que le ofrecieron abrir sucursales de Citibank en muchas partes del mundo. Y pues yo creo que fue también una ventaja para mí crecer en este mundo de contrastes, ¿no? Entre dos países.
Crecí en la Ciudad de México, en Coyoacán, con una abuela muy sabia que se fue a vivir a la casa para ayudar a mi mamá en cuanto yo había nacido y que me dejó muchos dichos. Hasta la fecha me hacen burla. Cuando pasa todo un día y yo no he dicho algún dicho de la abuela, me recuerdan que es mi obligación sacar algo de la abuela. Y fui a escuelas tradicionales de Ciudad de México, estudié medicina en la Universidad La Salle. Fui muy feliz, una infancia muy feliz, ¿qué te puedo decir? Un solo hermano al que quiero y admiro muchísimo hasta el día de hoy. Pasó una cosa curiosa en la vida. Mi papá quiso que mi hermano, que me lleva 8 años, a los 12 o 13 años que terminó la primaria, que se fuera a Estados Unidos a las mismas escuelas donde había ido él a estudiar. Entonces, mi único hermano se fue a Estados Unidos y básicamente creció allá y decidió quedarse a vivir allá. Y bueno, ahora es un personaje muy querido y muy respetado en la política. Pero presúmenos un poco de... ¿Te presumo de mi hermano? Un poco. ¿Se nota que he hecho la baba? Sí, se nota. Por favor, mi hermano, inicialmente todos creíamos que iba a ser banquero como mi papá y al final de sus años universitarios, era muy cercano a la familia, a pesar de que estaba tan lejos y costaba muchas horas llegar a Boston. Todas las vacaciones se las pasaba con nosotros, y como yo le hago burla, es 50% mexicano y a veces le salen los genes mexicanos. Él heredó los genes de la diplomacia y yo los de la guerra. Él se dio cuenta que lo que le gustaba era la política, trabajó con Henry Kissinger y tuvo la oportunidad de trabajar en el Congreso y dijo, bueno, pues la verdad es que los diputados federales son los que deciden las políticas públicas de los países, y entonces pues yo quiero ser diputado federal. Y decidió irse al estado que más se parece a México, entonces escogió Nuevo México, se llevó a su esposa bostoniana a Nuevo México y trabajó unos años ahí, luego compitió y ciertamente ganó las elecciones y se hizo congresista, como le dicen allá, que es diputado federal, y estuvo, pues creo que fueron como 16 años en el Congreso de Estados Unidos. Ahí lo descubrió el presidente Clinton como muy habilidoso para las negociaciones. La verdad es que, como les digo, heredó él los genes de la negociación y la diplomacia de mi papá y de mi mamá también y de mi abuela. Y entonces el presidente Clinton lo empezó a mandar a negociar diferentes conflictos en diferentes partes del mundo, a rescatar rehenes. Tiene un libro muy interesante que algún día podemos platicar sobre él, de todos los rehenes que rescató y todos los líderes con los que tuvo que negociar para estas transacciones. Y después de eso fue embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas y posteriormente secretario de Energía durante el gobierno del presidente Clinton. Después se regresó a Nuevo México y compitió y ganó las elecciones para gobernador, se reeligió. Ahí se puede reelegir el gobernador una vez, entonces tuvo sus 2 periodos. Terminó hace año y medio, un poquito más tal vez, y pues ahora es muy feliz en la vida privada, dice él. Sí lo veo muy contento. Trabaja como asesor, como consultante en diferentes compañías internacionales de energías alternativas, así que me interesa, Antonio. Y también para el gobierno de Noruega financió un instituto por la paz, y entonces hace negociaciones de conflictos internacionales y de rescate de rehenes de forma privada para el gobierno, con el gobierno de Noruega. Él se forjó solito, llegó solititito a Estados Unidos y sin ayuda de nadie, más que obviamente su esposa y la familia de su esposa, que vivían enfrente de la escuela secundaria donde él fue y que lo adoptaron. Él solito se forjó este camino, que es muy difícil en política, ¿no? Se ha hecho pues muy amigo de los presidentes, es muy amigo del presidente Obama, es muy amigo de los Clinton, y bueno, a mí me ha tocado la suerte de poderlo acompañar a varios eventos y de convertirme en fan de tanto de Clinton como de Obama, especialmente de Obama. ¿Y por qué no nos cuentas ahora tú cómo te formaste? Habías dicho que estuviste en la Escuela de Medicina de La Salle, pero hiciste algo más en medicina, trabajaste algunas cosas, estudiaste también en Estados Unidos, y luego cómo te regresas aquí
a Cuernavaca a hacer este tipo de trabajo en la política también. Así es. Perdóname, Vesta. Sí. Antes claro, de que contestes esa pregunta, porque aquí hay que ir estableciendo los tiempos. Hubo un salubrista en tu familia, y esto lo menciono porque aquellos, que no creo que haya muchos, que niegan que la familia puede ser determinante en la vocación de las personas, verán que no es en tu caso, sino cuéntanos de ese salubrista notable que vivió, ¿verdad? Claro, mi abuela era oaxaqueña, María Márquez Vasconcelos, y era prima hermana de los Bustamante Vasconcelos, que eran 12 hijos, se los sabía de memoria mi mamá. Y uno de ellos, uno de los más grandes, era Miguel Bustamante Vasconcelos, que era médico y fue uno de los primeros salubristas y uno de los más importantes en el país. Lo íbamos a visitar, también vivía en Coyoacán, lo íbamos a visitar mi abuela, mi mamá y yo como niña no entendía la diferencia entre un médico clínico, a los que yo estaba acostumbrada, me llamaban al pediatra, me ponían mis inyecciones, en fin, y no sabía lo que quería decir salubrista, ¿no? Y menos medir la magnitud, él llegó a ser subsecretario de salud. Entonces le pregunté a mi mamá, bueno, pues es que ¿qué hacen los salubristas, mamá, una vez que lo íbamos a visitar? Mira, mi hijita, no entiendo bien, pero a tu tío Miguel lo que le gusta es ir por todo el país fumigando y acabando con los mosquitos, porque dice que va a acabar con el paludismo. Y efectivamente ayudó muchísimo en la campaña del paludismo, y hoy en día llegué a la Secretaría de Salud dentro de mi ignorancia y veo que el auditorio principal de la Secretaría de Salud lleva su nombre, Miguel Bustamante. ¡Qué maravilla! Y está ahí su busto, igual que el del doctor Subirán, que fue mi segundo papá, con mucho orgullo lo puedo decir, y quien influenció mucho, pues sobre todo en mi vida adulta de médico. El destino me llevó a Boston, tomé los exámenes por casualidad, sin tener la mayor intención de irme a Estados Unidos, los pasé. Dije, bueno, pues ya los pasé, pues me entrevisté, quedé en el sistema, en los primeros lugares, quedé en el hospital donde yo quería, en Boston, porque, bueno, me unía un lazo familiar con mi papá. Mi papá trataba de ir cada año a visitar con nosotros, con mi mamá y conmigo, a mi hermano y a sus muy amigos que todavía le quedaban vivos en Boston. Entonces tenía un significado especial. Entonces a la hora que me aceptaron, dije, pues esto es una señal que tengo que tomar. Y ahí voy muerta de miedo a Boston a hacer pediatría. Por supuesto me presento vestida perfectamente de blanco, hasta con mis zapatos y mi moñito, cola de caballo blanco. Y llego al hospital y me ven y dicen, oye, ¿estás buscando la escuela de enfermería? Apenas vas a entrar, es en el otro edificio. No, soy residente de pediatría. Es que aquí ya nadie se viste de blanco, ya nadie usa bata. Entonces, por favor, vete a cambiar porque vas a asustar a los niños. Cada quien su estilo. Hice mis 3 años de pediatría. Como les digo, llegué muerta de miedo y al tercer día yo estaba completamente segura de que mi entrenamiento en México había sido muy bueno, de que... A ver, enfatice esa parte de esta. En primer lugar, una mujer que sale de aquí de México, a Boston. Entonces, es un ejemplo a seguir. Y al mismo tiempo, la formación que tienes aquí en México es lo suficientemente buena para competir en el nivel internacional. Sí. Nos gustaría que nuestro público entendiera estas partes. Claro. Yo llevaba un poquito de ventaja porque ya había hecho internado y servicio social, y son 2 años clínicos que te dan un poquito de ventaja, pero pues estaba yo compitiendo contra los graduados de Harvard y de Boston University. Entonces, pero son iguales que los de la SAE. Son igualitos. Son igualitos, y además yo les llevaba ventaja porque hablaba 2 idiomas. Entonces para todo me llamaban a mí. Es sorprendente la población de habla hispana, y todos quieren hablar en su lengua. Entonces, y más cuando te duele el estómago, yo muy cotizada. La cabeza. Terminé mis 3 años, viví 7 años en Tijuana, en la frontera con San Diego y Chula Vista, practicando a ambos lados de la frontera, otra experiencia binacional muy interesante. Posteriormente me divorcié y me invitaron mis antiguos jefes de Boston. Nunca se despegaron de mí. La verdad es que tengo muchas cosas que agradecerles, pero sobre todo su amistad y su cercanía. Y una vez me habló mi jefe y me dijo, oye, hace 8 meses que nadie sabe nada de ti aquí en Boston, entonces no mandaste tarjetas de Navidad, que no mandaste fotos de tus hijos, que siempre eres muy puntual, entonces pues que algo está pasando contigo.
Y pues sí, fíjate que pues, desafortunadamente estoy en medio de un divorcio. Y me dijo, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar a México con tu mamá o te vas a ir a Chihuahua donde están tus primas? Tengo primas en Chihuahua, ¿o qué vas a hacer? Y yo, mira, no sé, ahorita estoy sobreviviendo, no sé qué voy a hacer. Y yo, pues vente con nosotros, nosotros te queremos aquí. Sí, hombre, del otro lado del mundo, claro. A ver, al día siguiente me habló el jefe para decirme, tu boleto está en el correo, te llega mañana, por favor ven, es un boleto abierto, nomás vente a entrevistar, te queremos aquí. Y la verdad, pues fue una etapa maravillosa, me fui con mis hijos, trabajé ahí 3 años. Uh-huh. Y después yo veía que mi mamá y Salvador Subirán, que ya estaban grandes, se estaban enfermando, entraban y salían del hospital, y dije, pues no, nunca me voy a perdonar el estar tan lejos si algo les pasa, ¿no? Entonces empecé a mandar cartas, y me habían dicho que en Cuernavaca iban a abrir, había un hospital nuevo que se iba a abrir, que las ventanas decían DIF, que era el hospital del niño, y yo dije, bueno, pues voy a pedir chamba en el hospital del niño. Entonces, estilo bostoniano, mandé mi cartita, ¿quién dirige el DIF? Pues la esposa del gobernador, mandé mi cartita, y un buen día pues me hablan que te anda buscando el gobernador de Morelos, y que vayas a entrevistarte y que les interesa mucho que vayas, y en fin, vine, estaba con mis hijos, quería yo que oyeran la misa de mariachis de catedral. Por supuesto me equivoqué de hora, fui más temprano, me crucé a la iglesita de enfrente y me encontré con el maravilloso padre Toño Sandoval, que se echó un discurso que me hizo llorar de principio al fin, y cuando salí dije, mañana me regreso de Boston. Yo titubeaba, porque realmente mi trabajo allá era maravilloso, titubeaba si me debía regresar o no, pues, si estas causas emocionales eran suficientemente fuertes como para dejar las ventajas profesionales que tenía yo en ese momento. Y pues, después del sermón de Toño dije, me regreso, abro el hospital del niño, y fue pues una de las experiencias más hermosas que he tenido en la vida. Bien, Vesta, pero creo que tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que regresaras a platicarnos algunos detalles más, y luego, ¿cómo te encontraste el hospital del niño morelense? Entonces, pero antes, por favor, antes, ¿qué fibra tocó el padre Toño exactamente? Muy breve para podernos ir al corte a tiempo. Pues mira, no te sé decir con exactitud, yo creo que fue una combinación de factores. El día que conozcan a Toño van a saber que realmente llega al corazón. Y entonces en ese día habló de, bueno, como todos pasamos por épocas difíciles, como nos tropezamos, caemos y nos tenemos que levantar, y como lo más importante en la vida es hacer el bien al mayor número de gente posible, y estar cerca y cuidando a la gente que amas, ¿no? Entonces básicamente era un sermón dirigido a mí, se me estaba ofreciendo la oportunidad de hacer el bien y de estar cerca de las personas que tanto me habían dado en la vida, mi madre que era la persona que yo creo que soy como soy gracias a ella en gran medida, y de que mis hijos pudieran vivir la experiencia de tener una abuela tan sabia como fue mi madre y un abuelo tan sabio como fue Salvador Subirán. Perfecto, entonces hacemos una pausa y regresamos en un minuto. ¿Preguntas? Sí. A ver. Trabajo con cuenta y por lo tanto no tengo bienes. ¿Qué opciones de salud pública? Uh-huh. El sistema de salud pública actual nos hace iguales. A todos nos trata más o menos igual de mal. ¿Cómo mejorar esto? ¿Hay algún plan para considerar las determinantes sociales de la salud y enfermedad como la violencia estructural? Bajo este tenor, ¿qué colaboraciones habrá con otras secretarías? ¿En qué orden quieres? Sí, yo creo que una las podemos pasar al otro. ¿Guardamos esto para la cuestión del gobierno en red? Sí. Esta uh-huh. última, sí, que claro. Es colaboración para tratar un problema de la violencia estructural. Y yo creo que, no sé si primero empezamos. Yo creo que está el tercer. O déjame, o a la mitad, pásame uno y a la mitad
¿La lanzamos? Sí, como quieras. Pásame la que quieras. Ya la mitad. Ahorita ya empezamos. Bueno, está la. Empiezo. Y al niño, al hospital del niño. Sí. Empezamos con eso. Sí, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo lo encontré? Sí, primero, ¿es conveniente que una mujer trabaje? ¿Cómo llevas a la familia, a tu mamá, a tus hijos? Claro. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Es el ejemplo para las mujeres que están allá, las jóvenes. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos en charlas con científicos. Está con nosotros la doctora Vesta Richardson y Federico Vázquez, también de la Academia de Ciencias. Vesta, nos quedamos en el segmento anterior donde nos estabas platicando que estabas llegando a Cuernavaca, que solicitaste un trabajo. Pero tú ya tenías un trabajo muy interesante en Boston, haciendo medicina, teniendo hijos, cuidando a los hijos. Luego te regresas aquí, tienes padres que tienen problemas de salud y además cuidas a niños. ¿Cómo es el trabajo de una mujer que tiene todas estas cosas, que tiene éxito profesional y que también tiene unos hijos maravillosos y que cuida a los padres? ¿Nos puedes contar estas partes primero y luego llegamos al lugar de trabajo? Claro. Pues te voy a ser sincera, yo creo que poco tiempo después de mi divorcio me di cuenta que mis hijos lo que más necesitaban, más que dinero, más que coches, necesitaban la seguridad de tener una mamá feliz. Entonces yo dije, pues yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para ser feliz. Y cada quien busca sus maneras de ser feliz, pero pues la mía era sintiéndome útil profesionalmente, académicamente, siendo buena amiga, buena hija, buena hermana, buena madre. Entonces, pues yo me daba mis tiempos y creo que tuve suerte porque cuando llegué a Boston, la verdad es que sí les pedí consideraciones especiales. Dije, mira, me estoy cambiando de país, me estoy cambiando de casa, estoy cambiando a mis hijos pues de idioma, de cultura. Entonces necesito salir un poco más temprano que las demás, que salen a las 5, la verdad es un buen horario. Yo necesito salir a las 3 para recogerlos de la escuela, necesito no hacer guardias y necesito que me pagues lo suficiente para sobrevivir nomás. Y a todo me dijeron que sí, entonces dije, pues esto también es una señal. La verdad es que cuando me vine a Cuernavaca también, pues busqué hacer lo mismo, es decir, ok, los llevo temprano a la escuela, son felices en la escuela, después los recojo. Tuve la gran fortuna de contar con una nana maravillosa que me acompañó todos estos años y que pues fue la segunda madre de mis hijos, y que yo sabía que si no llegaba yo a tiempo a la escuela por ellos, estaba muy cerquita a la escuela y ella podía recogerlos, y las tardes eran la mayor parte con ellos, a menos que hubiera una emergencia en el hospital que no pudieran resolver, que obviamente siempre resolvían sin mí, ¿no? Ya nomás me avisaban vía telefónica. Entonces, yo creo que el secreto es buscar lo que te hace feliz y ser feliz para poder transmitir esto a tus hijos y darte los tiempos para combinar tu profesión con el cuidado y el cariño que requieren tus seres queridos. Pueden ser tus hijos, tus papás o quien te esté rodeando en ese momento. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿por qué no nos cuentas cómo encontraste el Hospital del Niño Morelos? Porque yo supongo que llegaste y no había nada. Así es. Estaba Meche, mi secretaria, el jardinero y yo. Entonces, la verdad que por eso les digo que fue una experiencia maravillosa porque pues todo lo que solicité me lo dieron, que básicamente era pues suficiente dinero para ir abriendo, cuando menos por fases, el hospital, el apoyo de mis autoridades y la facultad de tratar de reclutar a la mejor gente y los mejores talentos para que trabajaran conmigo, y ese fue el secreto. Reclutar a gente pues con compromiso social, preparado científicamente, técnicamente, con conocimientos, pero con un sentido de misión y de pertenencia que pues hicieron toda la diferencia. Creo que el proyecto salió muy bien.
Salió muy bien. Y ahí aceptabas a personas que no tenían seguro social, que no tenían absolutamente nada. Absolutamente. Y eso lo quiero relacionar por una pregunta que nos llegó del público, sí, donde Juanita Pérez nos dice, trabajo por mi cuenta y por lo tanto no tengo IMSS ni seguro, ni ISSSTE. ¿Qué opciones de salud pública tengo? ¿Nos podrías responder? Sí, claro, claro. El proyecto de salud para todos, salud universal, es que todos contemos, si no tenemos empleo formal como con seguridad social, IMSS o ISSSTE, nos podamos afiliar al Seguro Popular. Claro que el sistema todavía no es perfecto, pero es maravilloso pensar que algún día en este país todos vamos a estar protegidos. Y la tercera opción, la que aplica para Juanita en este caso, sería irse a afiliar al Seguro Popular. El único requisito es no tener IMSS ni ISSSTE y llevar una identificación válida, probablemente constancias de que no está asegurada. Y el Seguro Popular cada vez ha ido cubriendo más patología. Las más comunes las cubre. Entonces, espero que no le toque la mala suerte, pero si necesita hospitalización. La medicina preventiva es gratuita en todas las unidades de salud de la Secretaría de Salud y de las otras. Para los derechohabientes se ofrecen servicios de orientación, de información en salud, de vacunación. Todas las vacunas son gratuitas para todas las edades. Y cuando necesite, si es que lo necesita hospitalización, la mayor parte de los padecimientos están en el que se llama catálogo del CAUSES del Seguro Popular y serán cubiertas. La idea es que cuando alguien que no tiene seguridad social enferme, no haya una crisis financiera catastrófica en la familia porque tengan que aportar tanto dinero para la hospitalización del paciente. Entonces creo que este experimento que empezó el secretario Julio Frenk ha sido maravilloso, y el día que se complete al 100%, pues estaremos muy orgullosos de ser mexicanos y contar con este sistema de salud. Tenemos otra pregunta de nuestros videntes, bueno, de un vidente de quienes nos ven. Sí. Este es Alexiel y nos pregunta: ¿el sistema de salud público actual nos hace iguales? A todos nos trata más o menos igual de mal. Aquí está definiendo a qué se refiere cuando nos trata igual. Claro. ¿Cómo mejorar esto? Sí, bueno, uno es garantizando que hay suficiente infraestructura para atender a todos. Actualmente creo que no nos damos abasto, el sistema está rebasado. Y entonces tenemos que trabajar poco a poco en aumentar las unidades de salud, tanto de primer nivel como de segundo nivel, para que no se dé abasto el sistema en atender toda la demanda. La segunda es también educar a la gente para que no sature innecesariamente al sistema. Educación en salud, que sepa cómo cuidarse, que sepa cómo prevenir la mayor parte de las enfermedades, que sepa cuándo acudir a sus cuidados preventivos, sus chequeos, sus vacunas. El tercero, y creo que es el más importante y más difícil, es pues retomar el sentido de misión de los servidores públicos que trabajamos en los hospitales. A veces, por estas razones de que estamos sobrecargados de trabajo, sin el equipo necesario, sin las herramientas para atender con calidad a nuestros pacientes, pues viene una enorme sensación de frustración que se refleja en un mal trato a los pacientes, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que vamos a aquí ya estamos trabajando es pues la resensibilización del personal. Recordarles lo que nos recordaba a diario Salvador Subirá, que decía: tu misión es una misión trascendente en la vida, y es cuidar al prójimo que está aquí junto. Entonces, el sentido humanista no puede ser desprendido del sentido técnico de los médicos y las enfermeras, y necesitan obviamente infraestructura digna, porque a veces están trabajando en unos lugares que no se merece nadie trabajar ahí, herramientas para trabajar dignamente con los pacientes, obviamente entre las herramientas estoy hablando también de medicamentos y todo lo que se necesite en las unidades y en los hospitales, y por último que se les recuerde los orígenes, los motivos por los cuales estudiaron enfermería y medicina, y continuamente estemos dando cursos de desarrollo humano. Necesitamos no solo capacitación en las áreas técnicas, sino capacitación en desarrollo humano, que a veces lo piden a gritos y no se dan cuenta
que es muy importante pues periódicamente hacer un alto y hacer reflexión de lo que estoy haciendo en mi vida y si lo estoy haciendo bien o tengo la capacidad de mejorar. Vesta, cuando te estoy oyendo, a mí me da algo de tristeza. ¿Sí? Sí. Y me da tristeza porque veo a una mujer que llega a un lugar como el Hospital del Niño Morelense, donde no hay nada y de pronto lo crea, lo desarrolla y lo deja como lo tenemos ahora. Pero llega ahora la misma persona a la Secretaría de Salud y me cuenta una serie de cosas que me hace pensar que no estamos como debiéramos. Entonces la pregunta obligada es, ¿y cómo encontró Vesta Richardson el sistema de salud morelense? Pues mira, Antonio, ¿qué te puedo decir? Está complicada la situación. Creo que a cada quien nos toca una parte de la historia, ¿no? Un pedacito. Y a mí me toca llegar ahorita y pues tratar de terminar cosas que se trataron de hacer, pero que no se completaron. Las obras de infraestructura, de construcción de muchas de las unidades de primer nivel y casi, bueno, varios de los hospitales grandes, no dio oportunidad, no dio tiempo, no alcanzaron los fondos para que se terminara, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos enfrentamos a un problema muy complicado, mi papá siempre me decía, vete a lo básico, empieza de cero. Entonces, vamos a empezar de cero. Otro dicho muy importante de Julio Frank es que para que mejoren los indicadores de salud y mejoren la salud de una población, se requieren servicios de salud organizados, bien estructurados, eficientes, y yo le agregaría el componente de corazón. Pero entonces tenemos que empezar a reorganizar lo que ya tenemos para volverlo más eficiente, terminar las obras, reorganizar los recursos humanos, ver qué falta de equipo médico, tanto en nivel de consultorios, de centros de salud, como en los 10 hospitales que tiene servicios de salud de Morelos. El hospital de niño realmente no me preocupa, tenemos que hacer nada más una mudanza a un hospital grande y bonito que se construyó, terminar el equipamiento que faltó, tampoco dio tiempo de unas licitaciones, entonces tenemos que completar ese equipo, pero realmente no es de mis preocupaciones mayores. Tenemos que enfocarnos en lo que ya tenemos y volverlo eficiente, mejorarlo y que la gente esté contenta de trabajar ahí. Y posteriormente hacer más planes a mediano y largo plazo. Muy bien. Bueno, tenemos más preguntas, pero conviene hacer ahora un corte y a ver qué sorpresa nos tienen ahora los de Más Ciencia. Volvemos en un minuto. ¿Más preguntas? ¿Ya hay más? ¿Sí? Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Quería ver lo del seguro popular. Muy buena charla. Voy a dejarla ahí para mencionar la especial. Sí. Pepe Tonito, que nos tiene aquí. ¿Cómo mejorar la práctica médica y la relación entre proveedores de salud y pacientes? ¿Qué visión de ética médica habrá? Ahorita la rescatamos con esta. Si tú déjame, yo te la rescato. Claro. Hablando de Frank, la salud reproductiva es un tema de interés para jóvenes y adultos. ¿Qué campañas habrán? Yo también te las sí, claro. Se las deja todas, Federico. Así no vale, yo tengo que hacer las mías. Ok, te dejo una. La de ética. ¿Qué postura con la ética siempre será la salud en cuanto a la interrupción legal del embarazo? Este es el mejor. Porque yo te hago una pregunta. Yo voy a probar que se haga una consulta. ¿Cómo hacen los californianos, no? Las personas civilizadas. Claro. Civilizadas, claro. Federico empieza. A las mujeres va a hacer la consulta. Por supuesto. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Cuántos? 50. ¿50? Está bien. Sí, está bastante bien. Sí, está perfecto. 50 personas ahí conectadas.
estuvo largo, ¿eh? Es que era entrevista. Ah, era entrevista. Uh-huh. Es que los cortes hay información de premios, ah, de más. Entonces, o sea, los, cuando nosotros hicimos un corte, la gente se queda ahí viendo. Y Gabriela, ¿cómo está viendo todo? Bien. Desde ahí. ¿Está interesante el ejercicio desde comunicación? Sí, muy interesante. Muy interesante. Y respuestas. Ay, cuando veas a tus colegas, diles que cuando nos sentamos, que me creo que es claro. Oigan, ahora sí estuvo larguísimo, 3 minutos. ¿No mandaron el video largo? No sé, si se confundieron, ¿no? No. Sí, diles que... mandaron el video largo. Cuando acabe esta chica, lo cortamos. ¿Sabemos cuánto falta? El cosa, ¿no? Ya tenemos preparados la salida con la cortina de la academia para que sea tiempo exacto de que les digamos. Es que sí, es que avisan, es que les mandaron el video completo. Después de esta chica, chaca. ¿Eh? Mientras no se ha hecho. Ahí está, 3, 2, 1, vas. Bueno, seguimos en charlas con científicos. Tenemos con nosotros a la doctora Vesta Richardson, secretaria de Salud del gobierno de Graco Ramírez. Tenemos preguntas que son muy importantes para nosotros que contestes, Vesta. Déjame regresar a la pregunta de Lexiel, que nos preguntaba cómo mejorar el sistema de salud, de lo cual ya has hablado en el segmento anterior, pero yo quería profundizar en un punto que se refiere a lo de la prevención. Hace poco tú estuviste en un acto público en el que remarcaste la importancia de fomentar una cultura de donación de órganos. Evidentemente esto es muy importante, pero entonces yo quería aprovechar este punto y la pregunta de Lexiel para preguntarte, ¿qué otras culturas tenemos que fomentar? Y en particular me interesa mucho una que acabas de mencionar, la cultura de la prevención. Porque es la manera, como tú lo dijiste muy claramente, de no saturar los servicios de salud. Necesitamos un pueblo sano, pero necesitamos un pueblo sano no porque se le curen de sus enfermedades, sino porque sea un pueblo sano con prácticas personales, etc. Entonces yo quería que profundizara sobre este asunto, si va a haber campañas de prevención, de qué naturaleza, y hasta dónde piensa el nuevo gobierno y la Secretaría de Salud llegar en este asunto de la prevención, que me parece fundamental. Claro. Mira, ya están muy definidas muy claramente las estrategias que funcionan para mejorar la salud de la población. Y la más importante es tener una población, sobre todo mujeres, que son las mamás de los chiquitos que se enferman y las que llevan el hogar y las que generalmente llevan al resto de sus familias al médico. Entonces es muy importante la educación en salud. Y ya se ha comprobado que lo que más funciona es la educación en salud dentro de las comunidades. Dentro de las comunidades, como parte de la formación escolar, desde que los niños son chiquitos. Entonces,
la mayor parte de las personas sí saben lo que tienen que hacer para cuidarse, es decir, conocimientos para el autocuidado de su salud, la mayor parte van a poder hacerlo, van a seguirlo. Entonces, no es lo mismo información en salud que educación en salud. Y la idea es entrar a las comunidades con nuestros programas de una manera muy sencilla para que la gente sepa cuándo les tocan sus vacunas, qué vacunas se tiene que poner. Tenemos que hacernos chequeos básicos donde el médico también necesitamos capacitarlo para decir, mira, tienes que revisar de pies a cabeza, detectar a tiempo alguna patología de ojos, de oídos, abdominal, buscar anemia en ciertos periodos de la vida que ya sabemos que es cuando más incidencia hay. Las mujeres embarazadas es crucial dar un seguimiento, cuáles son los signos de alarma que te motivan a no considerarlo como un embarazo de riesgo. Ya sabemos que la etapa prenatal y la del primer mes de vida son cruciales para el desarrollo neurológico de los bebés, entonces cuidar a estos bebés los primeros la primera semana, que es cuando mayor mortalidad hay, y el primer mes de vida y posteriormente el primer año. Entonces pues tenemos la idea, ojalá podamos hacer todo esto de abordar a la población para que sepa si es población de riesgo o no para ciertas enfermedades, para que sepa qué hacer, cómo cuidarse, cuándo ir al médico, cómo prevenir las enfermedades. Y estamos hablando desde cuestiones tan básicas como que todos deberíamos de saber qué es lo que debemos comer en cada etapa de nuestra vida, cuánto ejercicio debemos hacer y qué tipo de ejercicio, y lo que se llama estilos de vida saludables, y tratar de fomentar estos estilos de vida para prevenir las enfermedades crónicas, que es lo que en este momento mata a la población tanto de Morelos como de México. Las enfermedades del corazón, hipertensión, infartos, diabetes mellitus, etcétera. Y curiosamente en los niños la mortalidad infantil en Morelos no ha bajado tanto como en otras partes del país. Entonces, pues queremos hacer intervenciones oportunas, preventivas, en el primer año de vida que nos lleven a una verdadera reducción de la mortalidad. Ya se sabe cuáles son: atención adecuada del embarazo, atención adecuada del parto por personal calificado, atención y visita domiciliar la primera semana de vida, vacunación, lactancia materna exclusiva, muy importante. En Morelos somos de los estados con lactancia materna exclusiva más baja de todo el país, menos del 25%. La última encuesta nacional de salud muestra que menos del 25% de los bebés reciben lactancia materna los primeros 6 meses de vida. Entonces las mamás tienen que saber que protegen a sus hijos verdaderamente si les dan nada más pecho los primeros 6 meses de vida, e idealmente si lo prolongan mínimo un año y lo más que se pueda prolongar, además de agregar comida, lo que se llama lactación después de los 6 meses de vida, si se puede llegar hasta los 24 meses de lactancia, es lo ideal. Creemos que hay una correlación directa entre el no descenso de la mortalidad y el descenso de la lactancia materna. Entonces, al promover estas prácticas saludables como la lactancia materna, como la vacunación, como saber qué hacer cuando hay diarrea o neumonía, que ya es inaceptable que en nuestro país se mueran niños de diarrea y de neumonía, ¿no? Al saber qué hacer y aumentar, promover la lactancia materna y promover la medicina preventiva, vamos a ver en pocos años un descenso de la mortalidad infantil. Pero bueno, retomando la pregunta, dar prioridad a la medicina preventiva. ¿Con qué? Con tener disponibles los servicios de atención primaria, lo que se llama atención primaria, chequeos, hemoglobinas, pruebas de orina, chequeos a diferentes edades con los médicos generales capacitados en buscar específicamente la patología que se presenta según el grupo de edad, saber detectarla a tiempo y referirla a tiempo. Si las enfermedades nos llegan a tiempo, vamos a poder evitar que se compliquen y a la larga vamos a evitar que se presenten. Introducir una práctica formal de educación en salud en las escuelas. El trabajo es intersectorial, por supuesto, con la SEP, con el IEBEM,
para que sea una metodología formal de educación en salud, y aprovechar todos los foros, ir a las comunidades y aprovechar todos los foros para hacer la promoción de la salud básica, que no es muy complicado, nada más que tenemos que dedicarnos a ello. Segundo paso es tener atención curativa digna, pero el tercero es, ya sabemos cuáles son las poblaciones más vulnerables, entonces siempre darles prioridad a esas poblaciones, es lo que se llama enfoque de riesgo, y ya sabemos que son los menores de un año, las mamás embarazadas, los ancianos, poblaciones indígenas marginadas. Entonces, bueno, concentrar todos nuestros esfuerzos en darles prioridad a estas poblaciones. Al respecto de esto del... Déjame transmitirte una pregunta de Pepe Tonito. La salud reproductiva es un tema de interés para jóvenes y adultos, en particular para jóvenes. ¿Qué campañas habrán? Nos pregunta. Sí. Para jóvenes. A los adolescentes tenemos que informarlos, educarlos, que hay salud reproductiva, hay manera de hacer prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. Y obviamente si les damos información, tenemos la obligación de que los métodos anticonceptivos estén disponibles, ¿no? Tienen que ellos saber que en los centros de salud permanentemente va a haber métodos anticonceptivos, va a haber condones, va a haber pastillas, ¿gratuitos? Va a haber parches gratuitos, absolutamente gratuitos. Absolutamente. Morelos es un estado con un punto porcentual de embarazo adolescente por arriba de la media nacional. El 20% de nuestros embarazos son en menores de 19 años. Entonces, los embarazos en adolescentes tienen mucho más riesgo de que resulten en un embarazo complicado, de que resulten en un riesgo obstétrico que lleve a muerte materna, y que resulten en un bebé con problemas neonatales. Entonces tenemos que evitarlo a toda costa, independientemente de que sea un embarazo deseado o no. Lo prudente es esperarse hasta después de los 19 años por salud. Por salud. Vesta, tenemos que hacer un corte, pero me gustaría plantear la pregunta primero y regresar en el corte luego con esta. La hace otra vez Pepe Tonito, que nos dice, ¿qué postura tomará y qué acciones impulsará la Secretaría de Salud en cuanto a la interrupción legal del embarazo? Entonces, en el siguiente segmento responderemos a esta pregunta. Con mucho gusto. En un momento, regresamos. Así capturamos a la gente. ¿Que no se vaya? ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Uy, sí, pero... ¡muchas! ¡Ay, no! ¡Oh, no! Ni modo, Gabriela va a tener que contestar todas por Twitter. Aquí estoy, ya viendo. Esto está enfadado. Está buenísimo, ¿no? ¿Cuándo claro. había tenido una respuesta? Y de, son chavos, ¿no? Los que están preguntando. Sí, claro. Sí, bien chavos. Jóvenes y niños. ¿Vacunarán a varones contra VPH? Ah, ese va a ser el siguiente paso todavía. Entonces ahorita la conectamos. No, si para niños después, ¿no? Vacunarse es una actividad que divaga entre la facilidad de encontrar en un parque y en un hospital. ¿Cómo? El lugar que te la den. ¿Cómo? Ah, es que en las Semanas Nacionales de Salud ponemos puestos en algunos parques. Es una actividad que divaga entre la facilidad de encontrarte en un parque, ir a un hospital y rogar que te lo den. ¿Qué pregunta? No hay pregunta. No, pero les puedo explicar el programa permanente. Okay, pues que no es en hospitales, sino en centros de salud. Todo esto va en fila, sí, partiendo de la pregunta. Sí, claro. Se requiere cortisol para mejorar la atención, pero dentro de los hospitales se respira un ambiente burocrático. Sí. Bueno, pues te la pregunto, no tiene las contestas. Sí. Voy. Gracias por estar con nosotros. Aquí está Vesta Richardson, secretaria de Salud del nuevo gobierno de Graco Ramírez. Y Vesta, nos quedamos con una pregunta, creo que le interesa a muchísima gente. Y la voy a releer. Dice, ¿qué postura tomará y qué acciones impulsará la Secretaría de Salud en cuanto a la interrupción legal del embarazo?
Yo creo que es importante recordar que el actual gobierno es un gobierno progresista, correctamente feminista, de equidad en salud y de equidad de género. Entonces, yo creo que siguiendo esas líneas de pensamiento, lo más probable es que se proponga hacer una consulta a mujeres en edad reproductiva, muy del estilo como se hizo ahora en California. Preguntarle a las mujeres en edad reproductiva, que son las directamente afectadas, si estarían de acuerdo en que se legislara a favor de la interrupción legal del embarazo. Creo que hay ciertas situaciones donde no hay duda que es legal, debería ser legal la interrupción del embarazo, y desde hace muchos años ha sido así en varios estados, como en los casos de incesto, de violación, de malformaciones congénitas mayores, en fin, esos casos no hay duda. Lo que a nosotros nos interesa principalmente es la seguridad de la madre. Si estas mujeres, sobre todo adolescentes, están buscando abortos en lugares no seguros, estamos haciendo que pongan en riesgo su vida, y es una vida muy valiosa. Entonces, lo más probable es que posterior a esta consulta a mujeres, se haga la propuesta para legislar, pero esa será la postura de defensa hacia las mujeres en edad reproductiva y lo que ellas deseen hacer en este estado. La opción de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Así es. Perfecto. Y la política pública de considerar el problema de la interrupción voluntaria del embarazo como un problema de salud, estrictamente de salud pública. Absolutamente. Vesta, tienes tres preguntas o más aquí que me gustaría que tú retomaras porque tienen que ver con todo esto. ¿Cómo no? La primera es si vamos a vacunar a varones contra VPH. Bueno, por ahora la política pública está dirigida a mujeres de 11 años, en quinto de primaria, para prevención del cáncer cervicouterino. Hasta ahora la evidencia científica, las políticas públicas procuramos que sean guiadas por evidencia científica. La política pública de vacunación en México la toma el Consejo Nacional de Vacunación. Entonces, cuando salga la evidencia científica de que es más costo efectivo vacunar a hombres que vacunar a mujeres, o a ambos, para prevenir el cáncer cervicouterino, probablemente se discuta. Por ahora no. O sea, todavía no hay seguridad de qué es mejor. No, ahora la evidencia que hay, por ejemplo, se discute en la Academia en el ACIP, en 4 veces al año hay reuniones, a mí me tocaba ir a esas reuniones en Atlanta, en el CDC. Se presenta la evidencia que hay de una estrategia, de otra, de vacunaciones a diferentes edades, y el comité asesora esta evidencia y saca sus recomendaciones. Hasta ahora la evidencia es que es mucho más costo efectiva la vacunación en el grupo de edad en el que estamos hablando. El montaje de anticuerpos es mucho mejor en niñas más pequeñas, contrario a lo que se creía antes. Y si combinas, lo que se ha mostrado en el mundo es que si combinas vacunar mujeres y varones, disminuye la cobertura en mujeres y se vuelve menos costo efectiva la intervención. Entonces, por ahora el CONAVA decidió iniciar tratando de alcanzar altas coberturas en niñas adolescentes, y posteriormente discutirán si es que sale la evidencia de que es indispensable la vacunación o es más costo efectiva la vacunación en hombres también. Fíjate que en este tipo de problemas es muy importante lo que tú decías en el segmento pasado, de que la gente decida con base en el conocimiento. En ese aspecto, quiero comentarte que la Academia de Ciencias de Morelos está comprometida con aumentar la cultura científica de la población. Entonces, te quiero decir que somos un aliado para este tipo de acciones, donde fomentemos la cultura científica, la cultura de salud, que es parte de este tipo de situaciones, porque también hay otros problemas aledaños al no saber con conocimiento científico. Claro.
Muchas gracias. Pero tienes otra pregunta ahí. Tengo otra pregunta, dice Alexiel, vacunarse es una actividad que divaga entre la facilidad de encontrarla en un parque e ir a un hospital y rogar que te la den. Bueno, es muy interesante, acuérdense que hay dos vertientes del programa universal de vacunación en México. Una es el programa permanente de vacunación, donde en todos los centros de salud, todas las unidades de salud, todos los días, debe de haber vacunas absolutamente gratuitas y debe haber todas las vacunas. Por supuesto que nuestro sistema falla y a veces los proveedores no la importan a tiempo, etcétera, pero todos los días que abren las unidades de salud deben de tener vacunas para todas las edades. No es estrictamente en los hospitales y no se tiene que ir a rogar, deben de estar disponibles. Nada más que hay... Entonces, ¿en qué lugares debe estar? No, bueno, solo en los hospitales. Yo lo que sospecho que sucede es que para menores de 8 años pueden ir indistintamente al IMSS, al ISSSTE o a la Secretaría de Salud y recibir sus vacunas, porque hay un acuerdo que se llama de regionalización operativa para proteger a los menores de edad y que no arriesguemos de que, como fue a la unidad y no le pusieron vacunas, ya está atrasado en su esquema, etcétera. Entonces, si es menor de 8 años, en cualquier unidad de salud. Y si es mayor de 8 años, tiene que ser en la unidad de salud que le corresponde. Seguro Social, ISSSTE y la que le corresponde de medicina familiar de tu lugar. Aparte de este programa permanente de vacunación, hay 3 semanas nacionales de salud al año donde montamos puestos de vacunación en diferentes lugares, incluyendo parques, como recordatorio a la gente de la importancia que es vacunarnos, especialmente a los chiquitos, 2, 4, 6, 12 y 18 meses. Son fechas, no son difíciles de olvidar, de acordarse más bien. Y el recordatorio es 2 veces al año en sitios públicos y la tercera semana nacional de salud. Generalmente vamos a las escuelas a aplicar diferentes refuerzos que les tocan a los niños escolares antes de que termine el ciclo escolar, que fue exactamente lo que hicimos ahora en octubre para aplicar la primera dosis de la vacuna de VPH a las niñas de quinto de primaria. Regresaremos en la segunda semana nacional de salud del año que entra a vacunar con la segunda dosis. Muy bien. Quiero traer a colación ahora 2 preguntas que tienen que ver con la provisión de medicamentos en el sector público. Te leo muy rápidamente las 2 preguntas. El trámite de tesis es complicado, pero fue superado por el reto de conseguir la vacuna de la hepatitis B. ¿Cómo mejorar la práctica médica y la relación entre proveedores de salud y pacientes? Yo pienso que estas 2 preguntas están relacionadas incluso con un problema que tuviste hace poquito sobre la provisión de medicinas. En particular, me parece que tuviste un problema con la provisión de la vacuna antialacrán. Eso ya está resuelto. Entonces, estas 2 preguntas me gustaría que las contestaras. La Secretaría de Salud, bueno, Servicios de Salud de Morelos tiene... tenía contratada una empresa que proveía medicamentos y aparte los distribuía y se encargaba de las farmacias en ciertos puntos. Cuando llegamos nos dimos a la tarea de hacer un cuestionario a todas las unidades de salud para ver la eficiencia en este mecanismo y como pues vimos que no estaba dando satisfacción al cliente, que son los doctores y las enfermeras en las unidades, ni al paciente. Entonces, contratamos una segunda empresa que por estos meses, mientras se hace la licitación, que ofreció pues obviamente mejores precios, mejores condiciones, es una empresa morelense, y la promesa era: yo voy a hacer todo lo que se necesite por tener... El porcentaje de surtimiento cuando llegamos era menor al 70% y en algunas unidades menor al 60%, incluyendo el suero antialacrán, que en honor de la verdad fue un problema nacional de producción del suero. Esta segunda empresa pues se ha topado con que era un reto mucho más difícil del que se esperaban, pero ya el surtimiento de medicamentos ha mejorado sustancialmente. Ya estamos, yo creo, cercanos al 80-85%, con honrosas excepciones. Y lo que hay ahorita es escasez de producción nacional, pero de suero antiviperino y suero antiaraña.
el sobre antialacrán ya se resolvió. Creemos que día con día se va a mejorar este surtimiento y que más empresas se van a interesar en competir en la licitación y que tendremos un mejor servicio a partir del año que entra. Mesta, me gustaría que nos platicaras cuáles son los planes, cuál es la ilusión que podemos tener nosotros después de estos 6 años de gobierno. ¿Qué pasará dentro de 6 años? ¿Cómo visualiza Vesta Richardson el sistema de salud morelense? Me meten en muchos aprietos, pero yo lo que les puedo prometer es que trabajaremos muy duro, con mucha dedicación. Como dijo alguna vez el presidente Fox, cada quien en su trinchera, con pasión y con amor, y tratando de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que si podemos dedicarnos los 6 años a hacer las cosas con suficiente análisis y suficiente planeación, podemos conseguir que haya un buen sistema estructurado, organizado, eficiente de medicina preventiva, un buen sistema digno de medicina curativa, y que las poblaciones de riesgo estén protegidas y con mejores indicadores. Yo creo que en 6 años lo que les puedo prometer, eso sí, es que van a haber mejores indicadores, sobre todo de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de mortalidad en menores de 5 años. Y yo creo que no va a ser suficiente tiempo para ver los indicadores de morbilidad en descenso, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, porque esos llevan varios años, ¿no? Pero yo creo que también si hacemos un buen enfoque en educación nutricional para los niños, veremos mejoría en los indicadores de sobrepeso y de obesidad, aunque sea leve, pero yo lo que sí les ofrezco es trabajar muy duro para que lo consigan. Fíjate que esto que acabas de decir, lo acabas de decir como una científica, porque estás diciendo quiero indicadores. Sí, por supuesto. O sea, quiero cosas que se midan. Por supuesto. Entonces es un compromiso con las cuestiones de medición. Pero yo estoy convencido que si no le entramos todos, no va a funcionar. Absolutamente. Entonces, ahora, ¿qué? Tú como secretaria de salud, ¿qué le pedirías ahora a todos nosotros, los ciudadanos, qué tenemos que hacer para ayudar a tener un mejor sistema de salud? Claro. Porque una cosa es que nosotros te pidamos a ti que estás ahí, pero otra es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí, yo creo que igual que hacemos los científicos y los académicos, que uno cree que al graduarse ya terminaste de estudiar y es al revés, al graduarte empiezas a aprender y tu obligación como buen académico, buen científico, buen médico es estudiar todos los días de tu vida, aunque sea poquito. Porque la ciencia cambia, ¿no? Igual la medicina no es ninguna excepción. Entonces, yo lo que le pediría a la población sería estudiar, informarse. Todos podemos hacerlo, todos tenemos acceso a información en salud y todos tenemos acceso a educación en salud a la profundidad que queramos llegar. No es muy difícil, no es como diría mi abuelita, son 5 centavos de inteligencia y sentido común lo que se necesita. Tenemos que saber qué tenemos que comer, que tenemos que hacer ejercicio diario, que tenemos que dormir nuestras horas completas, que tenemos que desestresarnos y desafanarnos de los problemas inútiles o que no se pueden resolver, de tener paz interior, de tener una comunidad que podamos llamar comunidad, de ser partícipes emocionalmente con nuestro entorno, con nuestra familia, con todo esto nos da salud, salud mental, salud emocional y salud física, al final de cuentas, ¿no? Tenemos que saber las cosas básicas de medicina preventiva, cuándo ponernos nuestras vacunas, sobre todo cuándo vacunar por cierto, es temporada invernal y tienen que llevar a las poblaciones de riesgo a vacunarse. ¿Quiénes son estas poblaciones? Se los decimos año con año: menores de 5 años, mayores de 60, ninguno en esta mesa clasificado. Pero por supuesto que no. Pero si tenemos algún problema crónico, somos pacientes de riesgo. Si tenemos problema de diabetes, de hipertensión, de cardiopatía, sobre todo de problemas pulmonares, el embarazo, estos son los pacientes que se complican si les da influenza, que se infectan secundariamente, que desarrollan neumonías y bacteremias y que pueden fallecer por padecer influenza, ¿no? Entonces,
la petición es, por favor, vayan a su unidad de salud a aplicarse la vacuna de influenza. El personal de salud que cuida a estos pacientes, a los mayores de edad, a los chiquitos y a los pacientes enfermos con riesgo, además de protegerse a sí mismo, está protegiendo a sus pacientes. Entonces, todos tenemos que aprender las medidas básicas, hacernos nuestros chequeos, detectar oportunamente cualquier signo de alarma, tratar de no saturar a los sistemas de salud innecesariamente. Y bueno, colaborar con nosotros, ser transmisores de salud, de conocimiento con la comunidad que nos rodea. Déjame redondear, sí. Me hacían una pregunta de vacuna de hepatitis B. Ah, sí. La vacuna de hepatitis B venía incluida en la vacuna pentavalente tradicional que aplicábamos. Entonces los niños, se aplicó año con año, los niños ya llegaron a los 12 años de edad, que era cuando aplicábamos la vacuna del adolescente. Ya, por eso ya no estamos aplicando la vacuna más que en el recién nacido. Al nacer, esa es la de cero, a los 2 y a los 6 meses. Sí es importante que completen el esquema. Y sí es importante saber que hay vacuna de adultos, que es la de 20 microgramos, y hay vacuna de niños, que es la de 10 microgramos. Está disponible y con mucho gusto, si me dicen dónde no la encontraron, con mucho gusto trataremos de intervenir, pero es una vacuna que... Y lo pueden hacer por Twitter o por Facebook, ¿verdad? Sí, lo pueden hacer por Twitter, con mucho gusto, o por mi correo. Dígame, para redondear esta visión del nuevo gobierno sobre políticas de salud, mencionar una pregunta que me lleva a lo siguiente. Ahora lo digo. ¿Hay algún plan para considerar los determinantes sociales de la salud y enfermedad, como la violencia estructural, a esta visión de información científica para tomar decisiones, participación ciudadana en la prevención y en la propia política de salud? Evidentemente está una cosa muy importante, que es la colaboración intersectorial. Entonces yo quisiera que contestaras esta pregunta ya muy brevemente, porque ya nos hemos pasado del tiempo, estoy seguro que todos nuestros videntes siguen ahí, con el asunto de esta idea del nuevo gobierno de funcionar en red como gobierno. Absolutamente. Creo que el otro día nos reunieron al gabinete y vino un expositor de Uruguay y nos habló de los éxitos de este gobernanza en red, donde se consulta a la ciudadanía y donde se hace partícipes a la ciudadanía en los programas de salud y en todos los programas del gobierno en general, ¿no? Entonces, un punto muy importante, un enfoque muy importante es consultar a la ciudadanía, y sobre todo a las áreas que tienen experiencia en el tema, ¿no? Entonces, este es uno de los ejes. Yo creo que es de sabios reconocer tus limitaciones y es de sabios reconocer que solo no se puede resolver un problema estructural, ¿no? Entonces, consultar a las personas y a los grupos, y no necesariamente tienen que ser las otras secretarías. Por supuesto que vamos a trabajar, ya estamos trabajando con la SEP, con el Instituto de las Mujeres, con Seguridad Pública, etcétera, para compartir la experiencia, para ver qué saben ellos de otras estrategias que pudieran ya haberse comprobado como eficaces, pero sobre todo con involucro de la ciudadanía. Cuando hay una ciudadanía informada y participativa, se hace mucho más fácil el trabajo. Una ciudadanía que evalúa el trabajo y que evalúa, se involucra con los indicadores. Tenemos que mejorar nuestro sistema de información, es obvio, ¿no? Para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, en resumen, vamos a trabajar en todos los temas que sean de varios sectores con las secretarías involucradas, pero sobre todo vamos a trabajar con la ciudadanía y consejos ciudadanos. Vesta, fíjate que yo todavía quisiera preguntarte muchas cosas más, y yo creo que nuestros videntes, como dice Federico, están ansiosos de que les contestemos a todas las preguntas que se quedaban en el tintero, pero tenemos que irnos. Yo nada más quisiera agradecerte y hacer un comercial de que en 15 días vamos a tratar el tema de enfermedades respiratorias, en particular de cómo se monitorea la influenza desde la parte ciudadana. Vamos a hablar de Reporta,
Y yo creo que es una acción muy importante que ha emprendido el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM para abordar este problema y que pudiera ser la forma de consultar a la ciudadanía, pero no nada más en opinión, sino que la ciudadanía misma genere la información que luego puede ser analizada y luego puede ser procesada para tomar decisiones. Bueno, te agradezco nuevamente que estés aquí, agradezco al equipo de Más Ciencia y al equipo de Minutos TV y estamos listos para despedirnos. Listos, pero déjenme despedirme, ha sido un placer, Vesta, tenerte aquí. Y yo sí quiero terminar diciendo que, como nuestros videntes han atestiguado el día de hoy, en el nuevo gobierno no nada más hay sentido común, sino que también hay talento e inteligencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Antonio del Río ya agradeció a todos nuestros apoyos. Yo una vez más le agradezco muchísimo a la doctora Vesta Richardson haber estado aquí. Y por supuesto, con la promesa de llamarla posteriormente. Ah, con mucho gusto, cuando quieran. Año con año. Con mucho gusto. Hay una pregunta aquí relacionada con ética médica. ¿Qué visión tendremos? Pues yo lo único que les puedo decir es que tenemos valores sólidos y vamos a tratar de convencer que seamos todos en el sector salud partícipes de esos valores sólidos. Y voy a recordar una frase del padre Toño, volviendo a, que dice que todos los corazones son tocables. Él cree que que no hay corazones de piedra y que todos tenemos corazón de carne y que son tocables. Entonces, bueno, procuraremos tocar todos los corazones para convencerlos y obviamente seguir los valores y no y permitir lo que se permite en la vida, y lo que no se permite no lo vamos a permitir. ¿Podemos cerrar con un dicho de la abuela? Podemos cerrar con muchos dichos de la abuela, por supuesto. ¿Qué te podré decir sobre la caridad empieza en casa? Vamos a empezar con atender a nuestra población, a nuestra gente y a nuestros trabajadores de salud, tanto de sus necesidades de infraestructura como sus necesidades de desarrollo humano. Excelente. Perfectamente. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. ¿Cómo vieron? ¿Cómo estuvo? Excelente, hasta tenemos comentarios. ¿De veras? Sí. La gente estuvo. ¿Cuántos fueron? Muy buenas. Sigan con esa calidad. Soy su fan. Ya tenemos un fan, Gaby. El máximo 52. El máximo 52, ya todo bien. Los 50. Y 50 fue, digamos. ¿Y a partir de las 6 no se cayó? 300. No, como de las 5:20 se fue subiendo. Se fue subiendo. Vale, bueno. Sí, hoy fue uno de esos días en los que llegan se quedan. Sí, los que llegan. Sí, sí, bien. Sí. Sí. Sí, 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 claro. Los que no. ¿Quieres todo? Los para que veas no, todo. Sí. Oye, habíamos hecho un plan mucho más largo, así que se quedó. Se quedó la mitad del puntero, ¿eh? Listo. Se quedó la mitad. Claro, lo que te iba a decir, más de necesidad. ¡Qué barbaridad! Muchísima información muy buena aquí. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias. No, al contrario, gracias, de verdad. Gracias. Muy bien. Pues hasta la próxima, entonces. Pues muchísimas gracias, y ya sabes. ¿Servimos para algo? Claro, bueno, los consultas para que alguien nos ayude con el análisis, ¿no? Sí. De la revisión de la documentación. Sí. Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Te mando muchos saludos. Muchas gracias. ¿Eh? Ay, le das un beso a mi padre. Claro. Estaba gracias. En México, no sé si estuvo. Ah, si no, dile que está el video. Está. ¿8 días? 8 días está en la primera parte. Okay. Y después pasa a un archivo. Ah, perfecto. O sea, ahí se queda. Sí. Hasta que desaparezca el silencio de la tierra. Esperamos. ¿Preguntas qué es el silencio? Es el componente. Gracias. ¿Cuál es tu relación? De los transistores. De los transistores, entonces para estar en el cielo. Además, es el más adelante.
Ahora sí, mañana llego impresionando. ¿Qué creen? A ver, tráiganme una muestra de silicio. Se van de una arenita de limón. Porque llevan el vidrio. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Mucho gusto. Yo estoy muy bien. Me despido. Gracias. Está bien bonito. Bueno, saca tu chamba, ¿no? Al final. ¿Sí las vas? Sí. Nos vemos. Hasta luego. No, el video era original, después descubrí que era de 18 minutos. No, sí, no, no, fue una confusión. Una confusión de nombre. Una confusión de nombre porque ese de 18 minutos iba para YouTube y el de aquí se fue a YouTube. Ah, pues no, pues así no, ¿verdad? Sí, entonces fue. Pues estamos bien. El de aquí se lo pasó. O lo escribo en una hoja de Excel, creo que era la cosa. O en un correo. ¿Cree que podemos pasar los videos o a la siguiente sesión? Si quieres, a la siguiente te los preparamos. Ahorita ya se borramos por un momento. Ok. Pues ya no, en la próxima se los damos. Y pasar todos los que se puedan. El programa. Ah, ok. En HD. ¿O contestas? Sí, seguro. Muchas gracias. Hasta más. ¿Te puedo encargar? Sí, voy yo por allí. Sí, para decirlo, des alguna de las dos antes, porque yo ahorita me voy a poner. Ya te vas, ¿por qué? No te quedas, no, ah, no te vas por allá. Bueno, es que está algo.